El director del Hospital General en Matamoros, doctor Alfredo Pumarejo, manifestó que se está listos para la temporada vacacional. Se llevó a cabo un recorrido por Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Camargo, donde se realizaron diversas actividades enfocadas al fomento del deporte. Magdalena Peraza dio el banderazo del operativo Transporte Público Seguro 2018. Mariana Gómez de García, Cabeza de Vaca, y la presidenta del sistema DIF de Madero dieron inicio a la obra de la primera playa incluyente en el Golfo de México. Empresas aliadas a Cambridge Analytics, después del sismo del 19 de septiembre, ofrecieron servicio de Internet al mismo tiempo que recopilaron información de usuarios mexicanos. Varias personas han tenido que dejar Estados Unidos para volver a México en su lugar de nacimiento ante las medidas de Donald Trump. En su visita a Phoenix, Arizona, Vicente Fox fue recibido por migrantes con gritos como traidor a la democracia, parásito, entre otros.